Ministerio del Interior. El equipo ecuestre de la Policía Nacional del día de hoy, conformado por tres jinetes, señor Capitán Cristian Fierro, señor Capitán Diego Zurita y mi persona, Capitán Javier Proaño, ha concursado y hemos desempeñado un buen papel. Nos hemos hecho acreedores de los tres primeros puestos en una categoría y en dos categorías más, de igual forma hemos obtenido buenos resultados. En sí el equipo está conformado por unos 10 jinetes aproximadamente, y dependiendo de las funciones o de las diferentes actividades que realicemos diariamente, nosotros podemos salir a concursar y poder desempeñar, sí, realizar este tipo de actividades deportivas, porque como usted tiene conocimiento, la Policía Nacional no solamente combate la delincuencia, sino que también somos miembros activos en el aspecto cultural y, ¿por qué no?, en este caso, ¿no?, el deportivo, haciendo quedar bien a nuestra institución. Bien, bueno, este día hemos concursado en tres categorías. En mi caso y en el caso del capitán Cristian Fierro, en la categoría abierta regularidad hemos obtenido los tres primeros puestos. En la categoría prenovicios, el señor capitán Zurita de igual forma ha desempeñado un buen papel y está dentro de los primeros puestos. Y eso nos motiva a seguir adelante. Como policías queremos ser parte activa del deporte. En nuestro caso lo que nos gusta son los caballos y ¿por qué no?, con nuestro mejor amigo el caballo, realizar este deporte que tanta felicidad nos da a todos. Bueno, el equipo ecuestre ha existido desde hace muchos años atrás. Los jinetes van rotando y van variando dependiendo de la actividad que nos desempeñemos dentro de la institución policial. En mi caso ya son 10 años que llevo practicando la equitación y es una actividad que, como le indico, uno siempre quiere mantenerse en eso, siempre quiere volver a la casa de uno, que es la unidad de equitación y remonta, y en este caso, orgullosos y felices de haber regresado y de esta forma. Bueno, la categoría que hoy día participamos fue abierta a 90 centímetros, es una categoría donde ingresan tanto jinetes profesionales, amateur, pronovicios. Esta categoría es muy importante porque los caballos de aquí se van formando para el futuro, para ser deportistas. Es una categoría donde entran muchos participantes, hoy día hubo alrededor de unos casi 30 participantes, y hoy día nos fue muy bien a la Policía Nacional. Sí, hoy día obtuve yo el primer lugar en el caballo Spartacus, segundo lugar en el caballo Amadeo, y esa fue nuestra participación y gracias a Dios nos fue muy bien hoy día en el concurso hípico. Ministerio del Interior.